Hola, Dios les bendiga. Qué bueno que están conectados en nuestra escuela bíblica virtual. Yo soy maestra Shirley, del grupo de andarines de 1 y 2 años de la iglesia MEC, Casa de Alabanza. Estoy muy contenta de poderte presentar la clase de hoy. Y hoy vamos a estar hablando sobre la honestidad. Pero primero, vamos a hacer nuestra oración. Comenzaremos escuchando la canción para la oración. Calla gallito con tu croc, croc, croc. Calla gatito con tu miau, miau, miau. Calla perrito con tu guau, guau, guau. Calla vaquita con tu mu, mu, mu. Silencio, por favor. Que estamos hablando con nuestro Dios. Que estamos hablando con nuestro Dios. Y ahora juntamos las manos, cerramos nuestros ojos y hablamos con Papito Dios. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado de vida. Gracias porque cada día podemos aprender de tu palabra. Te pido que cuides a todos los niñitos y a sus familias. En el nombre de Jesús, amén. En las clases anteriores hemos estado aprendiendo sobre diferentes valores, como la humildad, la gratitud y la generosidad. Hoy estaremos hablando sobre la honestidad. ¿Sabes qué es la honestidad? Piensa. Ya sabes. La honestidad es no decir mentiras, no engañar y no hacer trampas. La historia de hoy, que se encuentra en mi libro favorito, la Biblia, habla sobre un hombre que fue honesto y por eso Dios le bendijo. Su nombre es José. Y esta historia se encuentra en el libro de Génesis, capítulos 37 al 39. Te invito a que veas conmigo este video sobre la vida de José. En aquel tiempo, Canaán era habitada por el pueblo de Israel, entre los cuales estaba un joven llamado José, que junto a su hermano Benjamín eran los hijos menores de Jacob. José era el favorito de su padre, y por esta razón le regaló una túnica de colores que lo hacían especial, causando así envidia entre sus hermanos. Una noche José tuvo un sueño y vio que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él. Despertando emocionado y muy feliz, salió a gran prisa a contarle el sueño a su familia. Pero sus hermanos, llenos de envidia, lo miraron aún con mayor desprecio por esto. E incluso su padre Jacob se enojó y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos arrodillados ante ti? Y así, todos ignoraron a José y ninguno llegó a creer en sus sueños. Sus hermanos siempre habían rechazado a José por ser el favorito y ahora mucho más por el sueño que Dios le había dado. Así que decidieron echarlo en un pozo y más tarde acordaron venderlo como esclavo a los egipcios. José, siendo esclavo en Egipto, pasó por oficios muy duros, pero la mano de Dios siempre estaba con él. Y ascendía en el lugar donde era puesto. Sirviendo a un egipcio, fue llevado a la cárcel injustamente. Pero fue allí donde descubrió que Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Pues así lo hizo con dos compañeros en la cárcel y después con el faraón. De esta manera llegó a ser el segundo al mando en todo el reino de Egipto y ser conocido por su gran sabiduría y poder. Al llegar el tiempo de sequía a Canaán, la familia de José se vio obligada a ir a Egipto, pues ya no tenían nada que comer. Ese fue el momento que Dios usó para que José y su familia se reconciliaran. No fue algo fácil para José, pues había sufrido mucho a causa de sus hermanos, pero él logró perdonarlos y se alegraron en gran manera al saber que estaba vivo. Jacob recobró sus fuerzas y su familia fue salvada gracias a que José fue fiel a Dios y siempre creyó en el sueño que él le había confiado.
¿Les gustó el video? ¿Vieron? José fue un hombre honesto, ya que siempre decía la verdad. No engañaba a las personas y tampoco se llevaba lo que no era de él. Y a pesar de que tuvo dificultades con sus hermanos, que lo vendieron a los egipcios y en Egipto hasta estuvo en la cárcel, José siempre fue honesto y por eso Dios le permitió ser el ayudante del rey. ¿Vieron, mis niñitos? Si somos honestos, Dios siempre nos va a ayudar. Ahora, Maestro Abraham nos va a decir el versículo bíblico para aprender en el día de hoy. Hola, Dios le bendiga, soy Abraham, maestro de escuela bíblica, y hoy vamos a aprender un verso bíblico en Génesis 39:6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosas algunas, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Como José siempre fue honesto, el rey siempre confiaba en él. Gracias, Maestro Abraham. Ahora llegó el final de nuestra clase, pero primero vamos a orar. Vamos a juntar las manos, cerramos nuestros ojitos y oramos a Papito Dios. Señor, gracias porque en tu palabra podemos aprender la mejor forma de ser buenos niños y obedientes. Permítenos y ayúdanos a ser honestos para poder agradarte a ti y brillar para Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos, Dios les bendiga. Hasta la próxima clase. Bendiciones. La Escuela Bíblica de AMEC Casa de Alabanza informa. Atención, queremos que participes en nuestras clases virtuales. ¿Cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer de dos formas. Número 1. Puedes celebrar tu cumpleaños con nosotros, pidiéndole a papá o a mamá que nos envíen tu nombre, tu foto y la fecha de tu cumpleaños a esta dirección electrónica y así podremos felicitarte en nuestra clase virtual. Número 2. Si quieres ser parte de la clase virtual, pídele a mamá o papá que nos escriban a esta dirección electrónica para que participes en nuestras próximas clases virtuales. ¡Anímate! ¡Bendiciones!